Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Muy buenas tardes, les saluda Pedro Alarcón del Ministerio de Educación y vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica que tiene como título Refuerzo Escolar, una oportunidad para seguir desarrollando competencias 2021, nivel inicial. El día de hoy nos convocamos con el objetivo de brindar orientaciones a los especialistas pedagógicos de la DRE, GRE y UGEL en relación a la implementación del refuerzo escolar en el marco de la promoción guiada 2021. Para ello, nos acompaña el equipo de la DGBR y de la Dirección de Educación Inicial, Marixa Maruja Ochoa Villar, Karin Risco Rey y Madeline Muñonca Lupo. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes de las regiones a nivel nacional y así también les recordamos que hace unos minutos hemos colocado el registro de asistencia. Les pedimos por favor visibilizar el chat para que puedan hacer este registro que es de carácter obligatorio. Vamos a iniciar nuestra asistencia técnica dándole la palabra a Pilar Butrón Casas, coordinadora de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular, para que nos dé la bienvenida correspondiente. Estimada Pilar, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Pedro. Y yo hoy estoy aquí para darles la bienvenida en nombre de los directores de nuestro Ministerio de Educación, directores que están muy comprometidos con la tarea que estamos realizando en este momento. Hoy día no ha sido posible por las diversas tareas que han surgido en este momento, el estar presente para Nora Delgado, nuestra directora, pero hemos querido avanzar en el trabajo que teníamos hoy día con ustedes y aprovechar al máximo el día de hoy. Hoy día vamos a tener un espacio que tiene como objetivo el poder socializar con ustedes todo lo que tenemos en relación al refuerzo escolar. Pero efectivamente en educación inicial estamos en el marco de esto que está planteado en la normativa, que es el refuerzo escolar, estamos planteando cómo es que podemos hacer en educación inicial para que las niñas y niños avancen en el desarrollo de sus competencias, cómo es que tienen que hacer esos procesos de mediación, cómo es que requiero cierta información y de dónde obtengo esa información para ayudar a los estudiantes, a las niñas y niños en educación inicial a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Hoy día vamos a entrar justamente en ese análisis para poder mirar con detalle cómo hacer que ninguno de nuestros estudiantes, a pesar de la situación en la que estamos, a pesar de la pandemia, ninguno de ellos se quede atrás, sino que todos avancen en el desarrollo de sus competencias. Sabemos que esta situación, esta coyuntura, nos está llevando a tener diferentes formas de trabajo con nuestros estudiantes, hay diferentes condiciones con las que ellos cuentan, pero a pesar de tener diferentes condiciones, a pesar de las situaciones que vamos viviendo, hay una posibilidad de seguir desarrollando las competencias, para que nuestros estudiantes puedan seguir desarrollando sus competencias. Y en ese contexto es que estamos teniendo este espacio como para propiciar que hagamos un alto en todo este proceso de desarrollo del año 2021 y miremos cómo están nuestros estudiantes, cómo están estas niñas y niños en el nivel inicial, qué es lo que requieren entonces para que podamos ayudarlos a avanzar. En ese sentido, en ese marco, es que estamos propiciando, planteando que primero partamos de mirar todo aquello que hemos avanzado con nuestros estudiantes. Tenemos un trabajo recorrido, un tiempo recorrido desde marzo hasta la fecha. Esto nos invita a mirar, a hacer un alto, mirar cómo estamos, cómo están nuestros estudiantes, cómo están sus aprendizajes, en qué aspectos necesitan apoyo, cómo están ellos emocionalmente, cómo están las familias, y entrar a tallar en esos espacios, no solamente pensando en que hagan una serie de actividades que tienen que desarrollar para el desarrollo de sus aprendizajes, sino con la intención de mirar al estudiante, a la niña y al niño de manera integral, ver qué es aquello que está necesitando en este momento y a partir de ello poder ayudarlo a seguir avanzando, poder poner la fuerza, poder poner aquellos elementos que hagan falta para que ellos puedan seguir desarrollando sus competencias en el contexto en el que están,
y con las características y condiciones que tenemos. Entonces, hoy día vamos a dedicar este espacio a ello. Yo agradezco muchísimo de parte del Ministerio de Educación que ustedes estén presentes aquí porque somos pares y es justamente hoy el momento en el que ponemos sobre la mesa estas ideas centrales para que las podamos discutir, para que tengamos juntos esta claridad de qué orientaciones debemos dar a nuestros directores y docentes en este marco con la intención de que ellos puedan ayudar a que los estudiantes y las familias trabajen para el desarrollo de las competencias de los niños y niñas. Entonces, sin más, les doy la bienvenida y pasamos entonces a empezar con este espacio con la intención de hacerles primero una presentación que va a ser una presentación no muy extensa presentando esas ideas centrales y luego, inmediatamente, vamos a tener este espacio de preguntas y respuestas que la intención es que justamente nos permita ese intercambio y poder solucionar todas las dudas posibles. En caso no lográsemos resolverlas todas, vamos a tener luego un espacio adicional en el que a partir de la matriz les vamos bueno, no es un espacio adicional, a partir de una matriz en la que vamos a recopilar toda esta información, les vamos a responder y vamos a hacerles llegar esa matriz también para que ustedes tengan un poco más de información. Así que vayan dejando desde el principio todas sus dudas frente a lo que van observando en la presentación, en el chat, y nosotros vamos a ir recogiendo esta información para este espacio de preguntas y respuestas. Sin más, muchísimas gracias, Pedro. Los dejo para que continuemos. Muchas gracias, Pilar Butrón Casas, coordinadora de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular. Efectivamente, vamos a recibir todas sus consultas a través del chat de nuestra plataforma. Vamos a iniciar el tema 1, el desarrollo desarrollo específico, y para ello nos acompaña Karin Risco Rey. Estimada Karin, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes con todos los que hoy se han conectado en este espacio. Un saludo de parte de nuestra directora de Educación Inicial, Úrsula Luna Victoria Kwon, para todos ustedes. Nuestro cariño y nuestro abrazo a cada una de las especialistas especialistas que se están conectando tanto de DRE como de UGEL, así como directoras, docentes, profesores, coordinadoras que estamos viendo que han ingresado a esta videoconferencia. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de lo que hoy queremos compartir con ustedes. Y como bien ha dicho Pilar, nosotras desde Educación Inicial hablamos acerca de este acompañamiento y esta mediación que se da en este proceso. Si ustedes me permiten, voy a compartir una presentación. Voy a desconectar mi cámara porque así permito que la conexión sea un poco más fluida. Y a mis compañeros les pido por favor que me comuniquen si es que la presentación se puede observar. Sí, Karim, está aquí. Espero que sí. Desde Educación Inicial, nosotros estamos hablando acerca de estas acciones para la mediación y el acompañamiento, pensando en este segundo semestre que se nos viene. El propósito lo ha mencionado ya Pilar, ¿no? Es socializar con ustedes estas ideas clave o ideas fuerza y algunos recursos para esta mediación y acompañamiento. Primero, un poco presentarles aquí cuál va a ser la dinámica de la reunión. Estos son los aspectos que se van a tratar durante esta presentación. Y nuevamente les recuerdo, por favor, de que hagan sus preguntas. Nuestras compañeras de Educación Inicial, que también este día están con nosotros, van a registrar estas preguntas que ustedes tengan a lo largo de la presentación. Y terminando, vamos a intentar responder la mayor cantidad de esas preguntas. Tal vez algunas de ellas no tengamos respuestas en el momento, pero las vamos a igual registrar para poder luego de alguna manera compartir con ustedes o alcanzarles estas respuestas. Nosotros en este momento estamos en el año escolar 2021, hemos hecho ya un inicio con los niños recogiendo información porque en algunos casos muchas docentes el año pasado, siendo tan atípico la forma como hemos brindado el servicio educativo, algunas competencias que se tenían que trabajar con los niños no pudieron ser trabajadas y otras necesitaban fortalecerse. Y este año también tenemos nosotras competencias porque los niños están progresando en estos aprendizajes y también hemos hecho una selección.
A este, todo este proceso le llamamos promoción guiada, ¿no? Y para este año, de acuerdo a las normas, hay periodos pedagógicos. Pero entendamos de que durante este año hay una serie de actividades que estamos realizando y que vamos a hacer un corte en este momento para poder determinar justamente qué es lo que los niños han aprendido hasta el momento. Y así vamos a mirar este recorrido que hemos realizado. Nuestro punto de partida ha sido esta evaluación diagnóstica en este año 2021. Luego hemos transitado por el desarrollo de diferentes experiencias de aprendizaje y en este momento vamos a realizar este corte. Vamos a mirar un poco rápidamente estos momentos que están colocados aquí en esta presentación. Nuestra evaluación diagnóstica ha sido nuestro punto de partida. Aquí hemos recogido información a través de diferentes herramientas, diferentes instrumentos. Tuvimos las orientaciones a partir de dos documentos importantes, nuestro planificador 2021 para el caso de ciclo 2 y luego las orientaciones para la evaluación diagnóstica para el ciclo 1. En ambos casos se planteaba una ruta para poder hacer este recojo de información, cómo procesarla, analizarla y establecer algunas conclusiones que me permitan observar estas necesidades de aprendizaje de los niños, las características que ellos tienen. Y también se nos compartió unas fichas donde podíamos hacer este registro. Esta evaluación diagnóstica para nosotros como docentes no es algo nuevo, en realidad siempre lo hemos hecho y esta vez lo que desde la dirección queríamos aportarles es un poco sistematizando el proceso y facilitando algunas herramientas que les permitan organizar la información. Una vez que hemos organizado esta información y que teníamos claridad de estas necesidades de aprendizaje de nuestros niños, pues nos ha servido como un insumo para poder organizar las actividades del año, para hacer una planificación anual en la cual estas competencias se organicen, priorizando aquellas que requieren mayor atención. Muchas de nosotras hemos tenido estudiantes del año pasado con los cuales no hemos podido trabajar algunas competencias. Algunos ya ha sido el grupo en su totalidad que no se ha trabajado alguna competencia, pero también han existido niños con los cuales ya no se pudo completar algunos procesos por diferentes razones, ¿no? Por ausencias, porque dejaron de comunicarse o porque los niños no estuvieron respondiendo, su participación fue de manera esporádica. Como les digo, el año pasado ha sido bastante atípico y se nos ha presentado muchos casos en los cuales no hemos podido comunicarnos con los niños de la manera que hubiésemos querido, ¿no? Pero esta evaluación diagnóstica nos permitía justamente observar en qué situación estaban los niños, cómo los estábamos recibiendo, ¿no? Si es que eran nuestros niños del año pasado o si eran niños nuevos que nosotros teníamos. Y a partir de eso hicimos nuestra planificación. El Ministerio de Educación ha presentado algunos recursos para nosotros, para este proceso ya de trabajo. Una vez que tenía organizada mi planificación, hemos puesto a disposición de ustedes como un recurso las experiencias de aprendizaje. Y aquí en la diapositiva ustedes pueden observar las que hasta el momento se han compartido con cada uno de ustedes. Justamente estamos en la experiencia de aprendizaje número 6, en el caso de ciclo 2, que habla de qué comeré esta vez, conservamos y preparamos los alimentos, ¿no? Pero a lo largo de estos meses hemos trabajado diferentes experiencias de aprendizaje en las cuales se han movilizado varias competencias, ¿no? En las primeras, por ejemplo, un énfasis muy fuerte ha sido en las competencias correspondientes al área de personal social. Construye su identidad, convive y participa, ¿no? Porque era importante fortalecer este aspecto para los niños. En el caso de ciclo 1 también ha habido una planificación de contexto, ¿no? A partir justamente de la información que se ha podido recoger y a lo largo de estos meses, también se han trabajado a partir de las orientaciones que se le ha brindado a la familia para el desarrollo de estas competencias con nuestros niños menores de 3 años. Pero llegamos al momento en que tenemos que hacer un alto para poder observar, para determinar cuánto han avanzado nuestros niños, para poder identificar estos progresos y también cuáles son sus dificultades.
es necesario parar un momento, recoger información, analizar esa información para poder tomar decisiones correspondientes al semestre que se nos viene. Esta actividad también es importante que tengamos en cuenta que es una actividad que cotidianamente también hacemos. Cuando hemos estado en una modalidad presencial, también hemos hecho estos momentos de corte donde nosotros observamos a los niños qué es lo que han avanzado para poder tener claridad y que esto sea también nuevamente una información que nos sirva como punto de partida para continuar en el siguiente semestre. Este tipo de recojo de información y de análisis que hacemos también es una evaluación diagnóstica, porque nos permite establecer justamente estas características que tienen los niños para poder trabajar. Cabe puntualizar aquí que no solamente hablamos del recojo de información que hacemos de los niños en cuanto al progreso de las competencias. Esta información también nos va a llevar a analizar las condiciones que tienen los niños en casa para continuar aprendiendo. Durante estos meses, muchas cosas han sucedido en la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, y en la vida de las familias. Pueden haber existido acontecimientos que han generado un cambio en la dinámica familiar, por lo tanto, el niño se ha visto afectado en el desarrollo de sus competencias, en la forma como él participaba. Esta información de las familias que recogimos en el inicio del año necesita también ser actualizada. Cada maestra, cada maestro tomará las mejores decisiones a partir justamente de esta evaluación del aprendizaje que realizará con sus estudiantes. Nosotros estamos proponiendo aquí algunas sugerencias para poder realizar este proceso de evaluación. Porque antes de realizar y tomar decisiones respecto a este acompañamiento y mediación es necesario recoger información y analizarla. Así que nosotros les proponemos que lo primero que tendríamos que hacer para poder determinar este nivel de logro en el que se encuentran los niños es necesario organizar toda la información que hemos recogido durante este periodo. Llámese la información que tenemos de todas las evidencias que se han realizado a lo largo de cada experiencia de aprendizaje. Tenemos el portafolio, ¿no? La caja de los tesoros donde está esta información organizada, donde la tenemos almacenada y podemos recurrir a ella también. Nosotras, cada una de nosotras, me imagino, tiene algún en sus máquinas, alguna carpeta donde están estas evidencias que nos enviaron las familias, como fotografías, los audios, ¿no? Tenemos una gran cantidad de información que podemos nosotros utilizar para poder observar este proceso. Entonces, lo primero es organizar esta información que se ha recogido durante este periodo, durante este semestre, y luego pasaríamos a hacer este análisis de evidencias para poder determinar el nivel de logro. Pero más allá de solamente determinar el nivel de logro y asignarle una calificación a través de una letra, lo que nos importa a nosotros es tener claridad de los avances y de las dificultades. Y eso solo se hace de manera descriptiva. Aquí, para poder continuar con esta presentación, voy a darle pase a una de mis compañeras, a Maritza Ochoa, para que ella pueda continuar y pueda darles mayores luces respecto a este proceso en el caso de ciclo 1. Maritza. Gracias, Karin. Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, tal como lo ha mencionado Karin, este proceso no empieza ahora, sino que empieza a inicio de año. Y justamente en esta etapa de organizar la información, en el caso de ciclo 1, toda la información que se ha ido recogiendo, esta se ha ido anotando en su cuaderno anecdotario de la docente. En el caso de ciclo 1 no contamos, por ejemplo, con portafolio, ¿no? Sino básicamente es lo que las mamás, las familias nos van contando de las acciones y el desarrollo que va teniendo su bebé, su niña o su niño. Entonces, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de la profesora Marleni. Marleni, para organizar su información, ¿qué va a hacer? Va a coger su cuaderno anecdotario y va a identificar en todo lo que ella ha redactado, por ejemplo, va a identificar todo lo que está relacionado
con la competencia construye su identidad, ¿no? Porque lo planificó en su planificación anual, ella había puesto que en este primer semestre iba a mirar esta competencia y algunas otras más. Entonces, lo que hace Marlene es agarra su cuaderno anecdotario y marca todo lo que esté relacionado con la competencia, construye su identidad. En este caso, es de un niño de 1 año 10 meses, ¿no? Que vive con su mamá y con su papá. Entonces, ¿qué registró el 30 de abril? Marlene registró que la familia comenta que Santiago suele molestarse cada vez que le cambian el pañal. Llora cuando quieren echarlo a la cama. A veces quiere comer por sí solo y siempre quiere estar acompañado. Llora cuando su mamá se aleja y ella siempre le hace jugar. Entonces la profesora Marlene en esta oportunidad le dio recomendaciones a la familia para mejorar las condiciones en las cuales su bebé Santiago crece y se desarrolla. En el caso de ciclo 1 no planteamos actividades, recuerden, sino lo que hacemos es brindar orientaciones para que las familias puedan dar justamente las mejores condiciones a sus niños dentro de sus posibilidades y también el mejor acompañamiento posible. Entonces, Marlene les dio la orientación diciéndoles que era muy importante a esta edad que la necesidad de moverse, ¿no? Porque Santiago tenía que moverse a esta edad. Luego era importante anticiparle sobre el cambio de pañal y darle un tiempito para que Santiago se acomode y esté disponible para que le cambie. Luego también recomendó la maestra probar cambiarle el pañal parado, porque ya Santiago se puede parar solo, ya Santiago puede caminar. Entonces, de repente, él prefería hacerlo parado y no echado, ¿no es cierto? También Marlene le sugirió que le permitan realizar algunas acciones por sí mismo. Por ejemplo, cuando quiere comer solo, cuando quiere ayudar a cambiarse, ¿no? Que le permitan y que organicen los espacios y los materiales necesarios para estas cosas que está haciendo Santiago. Entonces, con esta recomendación, la maestra Marlene siguió acompañando desde el 30 de abril en adelante a la familia de Santiago. En un segundo registro, la mamá le comenta que ahora Santiago acepta mejor el cambio de pañal, se siente más cómodo cuando está de pie, o sea, ahora ya lo cambian de pie y ya no se molesta. Ayuda a botar su pañal, lo hace solito, dice, y se ríe. Utiliza una cuchara para comer, aunque necesita ayuda, y también intenta lavarse las manos. Es así como la información que la maestra recogió en su cuaderno anecdotario la va a pasar a esta ficha de seguimiento. Acá la va a organizar. ¿Para qué la va a organizar? ¿Puedes pasar la diapositiva, Cari, por favor? Muy bien. Entonces, ya la maestra ha organizado la información, ¿no es cierto? Y ahora tiene que analizar estas evidencias que puso ella en la ficha de seguimiento, ¿no es cierto? Pero ¿con qué va a contrastar ella para decir cuál es el nivel de logro de Santiago? Para ello, la maestra utiliza el programa curricular de educación inicial y se va a buscar la competencia construye su identidad. Ahí ella va a buscar, ¿no?, los desempeños que están más o menos cercanos a 1 año 10 meses. 1 año 10 meses son más o menos 22 meses. La edad más cercana puede ser 18 meses, ¿no? O 24. Entonces, ella va a leer aquello que Santiago puede hacer y lo va a contrastar. Y de acuerdo a eso, ella va a sacar una conclusión descriptiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pone en la conclusión descriptiva de esta competencia? De la competencia construye su identidad. Entonces, ella ha visto que Santiago muestra seguridad y autonomía en las actividades que realiza. Toma la iniciativa para jugar y elegir los objetos para explorar. Dice su nombre y responde cuando se le llama, demostrando así que lo identifica. Expresa lo que le gusta o le disgusta, con gestos o palabras dando a conocer sus preferencias. Colabora con sus cuidados y expresa su deseo por hacer las cosas por sí mismo. Expresa sus emociones y las muestra con gestos corporales. Suele frustrarse cuando no consigue lo que desea. Se molesta cuando cogen algo que es de él. Requiere un tiempo para volver a la calma y para reiniciar el juego.
Entonces, con esta conclusión descriptiva, la maestra ve que Santiago está en el nivel de logro del desempeño esperado para su edad. ¿Sí? Entonces, es así como ella hace este análisis, utilizando estos documentos que ya los tiene a la mano, Karim. De repente ahora podríamos explicar cómo es en segundo ciclo, Karim. Así es, muchas gracias, Maritza. Exacto, nosotras vamos a estar compartiendo con ustedes de manera alterna en el momento de realizar esta presentación. Así que vamos a ver en ciclo 2. En el caso de ciclo 2, nosotros acá vamos a, tenemos la, a compartir la información de Elena, que es una profesora, la profesora de Luciana. Ella tiene a cargo niños de 4 años y estos son sus registros, es parte de su registro en realidad, porque ella tiene información desde la información diagnóstica y tiene también información que ha ido recogiendo a lo largo de estas experiencias de aprendizaje. Aquí lo que hemos hecho ha sido colocar solo una parte de esta información. Son dos registros que ella ha realizado con las familias. Elena tiene la posibilidad de contactarse con algunos a través de llamadas telefónicas, en algunos casos puede hacer videollamada, y esto es lo que ella ha ido recogiendo en estas experiencias, ¿no? Ella tiene un registro en el cuaderno de campo, como muchas de las maestras que trabajan con los chicos, hay un registro. Esta es la manera como registra Elena, pero tal vez cada docente como Carla, Carmen, Rosario, ¿no?, tendrán diferentes maneras tal vez de organizar esta información. En el caso de Elena la ha registrado así, como ustedes pueden observar. Elena, en el caso de Luciana, tiene información, ¿no? Ella dice aquí que mediante una llamada a la familia, Luciana le dice que, bueno, a partir del dibujo comenta estos momentos que le hacen sentir alegre, como los cumpleaños de la familia, le dice Luciana, pero también le dice que se siente triste porque ya no recibe regalos y porque no viene su tía Alicia a verla. Manifiesta también que le asusta que su mamá le llame la atención o le pegue, le dice, ¿no? Y al preguntarle por qué, ella le dice que porque no come las verduras de la sopa, porque no le gustan, ¿no? La mamá interviene y le dice, yo no te pego, solo te digo que te voy a pegar, te amenaza. Se le dijo a la niña que es muy buena, que es muy bueno que exprese las emociones que siente. En otro momento se conversó con la mamá sobre lo que le dijo Luciana de que le pegue, y la mamá dice que no, que es solo una amenaza para que ella coma, ¿no? Toda esta información la va registrando la maestra, no solamente de lo que la niña le dice, sino también las recomendaciones que le está dando a la familia. En otro momento le registra, a partir de la revisión del diario de las emociones, que la niña va contando cómo se ha sentido durante estos días, mostrando los dibujos que le permiten recordar situaciones que ha vivido. Ella dice que estuvo muy contenta cuando su mamá preparó gelatina, porque a ella le gusta mucho, y cuando jugaron a la comidita con su mamá y su papá. También dice que estuvo muy molesta cuando se rompió su máquina de hacer burbujas que le había comprado su mamá en el mercado. Señala su dibujo donde está llorando, pero dice que ya no va a llorar porque su mamá le ha prometido que le va a comprar otro. A partir de la información que ha recogido Elena, Elena realiza el análisis del desarrollo de la competencia, construye su identidad en este caso. Para eso también ella utiliza, tiene que leer primero cuál es la descripción del nivel de la competencia al finalizar este ciclo 2, el estándar correspondiente a esta competencia, y luego los desempeños que ustedes pueden observar que corresponden a 4 años. Ella se va a ayudar con estos desempeños, van a ser un referente para que ella pueda realizar esta contrastación de lo que Luciana ha ido mostrando como progresos en la competencia. Y aquí empieza a hacer el análisis según de la información que ella tiene, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá a través de las flechas, hay comentarios que ha realizado Luciana, ¿no? Como por ejemplo, aquí me dibujé feliz con mi polo verde que mi papá me regaló, ¿no? Es mi preferido. Y aquí triste cuando mi hermano me pega y lloré. Y aquí mi mamá se molesta cuando no como las verduras, ¿no? Porque las verduras no me gustan, me gusta más el plátano. Entonces aquí ella puede hacer ese contraste con los desempeños mostrados para 4 años. Ella se fija que Luciana
se puede expresar sus emociones. Se apoya a través del dibujo, pero ella manifiesta esas emociones que tiene. Como ustedes pueden observar, está vinculado a ese desempeño, ¿no? Me ayudo para poder hacer el análisis con ese desempeño. Luego dice lo que le gusta y lo que no le gusta, que también pertenece a la competencia. Porque las verduras no me gustan, dice, me gusta más el plátano. Y aquí está vinculado a ese desempeño que reconoce sus intereses, preferencias y características, ¿no? Aquí en el registro de diario, que fue en otra fecha, también ella cuenta, ¿no? Yo estoy contenta, feliz cuando mamá preparó gelatina, porque me gusta mucho, y cuando jugamos a la comidita con papá, ¿no? Nuevamente puede reconocer cuáles son sus gustos, sus preferencias. Me molesté cuando se rompió mi palito para hacer burbujas. Nuevamente, dice porque me compró mi mamá, ¿no? También puede expresar sus emociones a través de estas expresiones que la maestra ha registrado. Entonces ella, a partir de los registros y el análisis que hace con los desempeños de 4 años, Elena se va dando cuenta en qué, cuáles son los avances que ella muestra en cuanto a la competencia. Estos referentes le ayudan a observar. Y ella puede decir, bueno, entonces en el caso de Luciana, Luciana sí, pues, puede expresar sus emociones, puede reconocer sus intereses y preferencias, se reconoce como parte también de la familia, ¿no? Y comparte, puede compartir estos hechos importantes que son para ella conmigo, ¿no? Hechos de parte de la vida familiar también los puede compartir conmigo. Busca la compañía y el consuelo del adulto. Esa es parte de los registros. Sin embargo, Luciana también tiene otras cosas, como por ejemplo, en el registro anterior hay momentos en los cuales discute con el hermano y cada vez que discute ella acude a buscar a la familia para la ayuda. Ella todavía no puede solucionar estos disgustos o conflictos que tenga con el hermano mayor sola, ¿no? Es parte de otro de los registros. Una vez que la maestra ya tiene esta información, establece esta conclusión descriptiva de la competencia. En este caso, la maestra Elena dice que Luciana reconoce lo que le gusta y lo que no le gusta y lo expresa a los miembros de su familia, usando palabras. Comenta acerca de sus características físicas, puede realizar algunas actividades de cuidado sin ayuda y por propia iniciativa como vestirse, lavarse los dientes, comer. Todavía necesita que le recuerden que debe bañarse. Expresa algunas emociones con gestos o frases durante las actividades que realiza con la familia. Busca la ayuda de sus padres en situaciones de conflicto con su hermano porque todavía no puede resolverlo sola. Como ustedes pueden apreciar, la conclusión descriptiva no solamente señala estos progresos en la competencia, sino también está señalando estas dificultades que todavía tiene Luciana y sobre las cuales se va a tener que intervenir, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla? Y este trabajo ya la maestra va pensando, ¿cómo voy a involucrar a la familia dentro de este proceso, ¿no? Ahora, para poder determinar el nivel de logro que tiene Luciana, ella observa, ya acude a la tabla que nosotros tenemos en la resolución viceministerial, donde se, de acuerdo a la escala literal que tenemos y a la descripción de estos niveles de logro, ella le puede asignar el que corresponde, ¿no? Ella se da cuenta que tiene desempeños que corresponden a la edad, pero que todavía requiere fortalecer algunos, ¿no? Como la iniciativa para hacer algunas actividades de autocuidado, como el tema de poder resolver algunas situaciones con su hermanito, ¿no? Entonces ella no podría decir que la niña pues tiene ya, ha alcanzado un nivel de logro esperado, ¿no? Todavía ella está en este proceso. Por lo tanto, ella le podría asignar o podría determinar que su nivel de logro está en B, para el caso de Luciana. Entonces, la evidencia
es la que nos permite conocer este nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? Porque nos va a ayudar a todos nosotros a contar con información sobre estos avances y estas dificultades y los aspectos en los que necesitamos enfocarnos para seguir aprendiendo. Justamente hace poco estuve en otro evento y una maestra nos preguntaba si los padres de familia, ¿qué hago si el padre de familia me envía evidencia tarde? ¿Se la puedo rechazar? Era una de las preguntas que hacía una maestra. Y obviamente que no podemos rechazarle las evidencias, aunque sean tarde, ¿no? Porque las vamos a necesitar para poder hacer este análisis. Y eso es importante, ¿no? Tenerlas a la mano. Si no tenemos evidencias, ¿sobre qué vamos a basar nuestro análisis? Luego hay que plantear situaciones retadoras, pero que sean alcanzables, que pongan énfasis en los aspectos claves que no son desarrollados. Esto es cuando ya tengamos que hacer una, reformular o remirar esta planificación. Conocer las fortalezas y dificultades de las y los estudiantes es importante para realizar un proceso de planificación, de mediación y de evaluación que tenga en cuenta este contexto y estas características. También ayudan a que al proceso de aprendizaje, para que este sea significativo, ¿no? Para que los niños puedan lograr estas metas y fortalezcan su autonomía para seguir aprendiendo. Es importante llevar a los niños a estos procesos de reflexión. La información que recojamos de la evidencia nos permite atender a los niños y a las niñas de manera pertinente, de acuerdo a sus necesidades específicas de aprendizaje y en el marco de la atención a esta diversidad. Nosotros no tenemos aulas que sean homogéneas, muy por el contrario, ¿no? Los niños tienen una diversidad de niveles de logro de la competencia dentro del aula. Y luego también nos sirve esta información para brindar estas orientaciones específicas y pertinentes también a las familias. Ahora, ¿qué debo considerar para ayudar a avanzar a los niños y a las niñas? Una vez que yo ya tengo esta información analizada, yo voy a tener claridad respecto a estos avances y a estas... a estos avances y dificultades que tienen las niñas y los niños en el desarrollo de las competencias trabajadas, ¿no? Hasta el momento, de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que les hemos facilitado, hay una serie de competencias que ya se han considerado. De las que tenemos mucha información, vuelvo a repetir, son estas competencias pertenecientes al área de personal social. Tenemos información respecto a la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna, por ejemplo. Ahora último sobre indaga, ¿no? Ya hay información que hemos ido recogiendo, pero tener claridad de estos avances y de estas dificultades, más que solamente de la letra, ¿no? Sino de estas descripciones de cómo están los niños, nos van a permitir tomar decisiones para el siguiente periodo, es decir, para este semestre que viene. ¿Y qué decisiones nosotros vamos a tomar? Una de ellas es decisiones respecto a nuestra planificación, respecto a esta planificación anual que nosotros realizamos, y respecto a la planificación también a corto plazo de las experiencias de aprendizaje. También nos va a permitir tomar decisiones respecto al acompañamiento y la mediación que vamos a realizar a los niños, ¿no? Tomando en consideración como prioridad a estos niños que requieren fortalecer sus competencias, ¿no? Y allí tomaré algunas acciones, replantearé mi forma de comunicarme con estos niños, las orientaciones que les voy a brindar cada vez que los llame o que me pueda comunicar con ellos. Todas estas, la frecuencia en la cual me voy a comunicar, estas son decisiones que se van a tener que tomar a partir de la información y también el acompañamiento y trabajo con las familias, ¿no? En el caso de Luciana, ahí hay varios aspectos a trabajar con la familia que tienen que ver también con el trato que le dan a la niña, ¿no? Por ejemplo, solo para citar y mencionar. Y aquí nuevamente le voy a dar pase a Maritza para que nos pueda compartir ¿cuáles serían esas orientaciones en el caso de ciclo 1? Maritza. Gracias, Cali. Hagamos memoria un momentito. El ejemplo que mencioné hace un momento, disculpen la redundancia, sobre la maestra Marleni, ¿no? ¿Se acuerdan que la maestra Marleni es profesora de Santiago y de un grupo de compañeritos más, ¿no? Entonces, ella al inicio del año hizo su planificación en base a la evaluación diagnóstica, tal como lo mencioné.
al inicio, ¿no es cierto? Y ella organizó su planificación justamente para el primer semestre, ¿no? Tres competencias: construye su identidad, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y se comunica oralmente en su lengua materna. Esas tres competencias ella las había considerado para este primer trimestre. Entonces ella analizó, ¿no? Analizó ya la información que tenía en el caso de Santiago y de los demás niños, identificó el nivel logro de la competencia que había planificado y ve que ellos habían logrado lo esperado para su edad, ¿no? Santiago y sus compañeros. Entonces, la siguiente, por favor. Con ese análisis que hace Marlene sobre que todos sus niños, ¿no? Recordemos que en ciclo 1 los grupos son pequeños. ¿Puedes pasar la diapositiva, Karimcita? Los grupos de niños son pequeños, ¿no? Entonces, ella ha identificado que efectivamente todos los niños del grupo han logrado alcanzar lo esperado para su edad. Cari, ¿puedes pasar la diapositiva? Gracias. Entonces, con este análisis que ella ha obtenido, ella va a tomar decisiones, como lo mencionó Karim. ¿Qué decisiones va a tomar? Ella va a tomar la decisión que efectivamente va a continuar con lo que había planificado a inicio de año. No necesita volver a mirar estas competencias del primer semestre, porque los niños han logrado lo que se esperaba, ¿no es cierto? Entonces, ella siente, a partir del análisis que ha hecho, que los niños han logrado desarrollar las competencias. ¿Por qué? Porque ha visto y ha escuchado, por lo que las mamás le han comentado, las familias le han comentado, que los niños y las niñas participan de manera más activa en sus cuidados. Reconocen algunas sensaciones de su cuerpo, como frío, calor. Les agrada compartir momentos con su familia. Expresan alegría, enojo, y lo expresan a través de llanto, risa, gritos, ¿no? Saltos de repente. La mayoría se desplaza por su casa caminando de manera autónoma para explorar y jugar. Además, les gusta mirarse en el espejo. Se comunican con su familia con gestos, palabras, etc. Expresan sus necesidades y responden cuando otros les hablan. Entonces, ella vio que estos niños y niñas de su grupo ya lograron esto. Entonces, ¿qué hace para el siguiente semestre? Planifica las otras competencias, ¿no es cierto? Mantiene lo que había planificado al inicio de año. ¿Cuáles son? Convive y participa de manera democrática en la búsqueda del bien común. La siguiente que considera para este semestre es, ¿dónde está? Acá está. Resuelve problemas de cantidad, ¿no? Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? E indaga mediante métodos científicos. Entonces, estas competencias son las que la docente va a tomar en cuenta para este semestre que viene. Pero además de eso, ¿qué más planifica ella? Planifica la interacción con la familia, cómo se va a relacionar con la familia, en qué aspectos tiene que trabajar, sobre todo el tema socioemocional actualmente, ¿no? Entonces, una vez que ella ya tiene esto, ¿qué va a hacer? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Lo que ella va a hacer es su planificación a corto plazo, ¿no es cierto? Pero recordemos que en el caso ciclo 1, la planificación a largo plazo es para todo su grupo, ¿no es cierto? O los niños que tienen características semejantes, ¿no es cierto? Y en el caso, más bien, de la planificación a corto plazo, es individual, ¿no? Sobre todo en el contexto actual que tenemos, en que cada niño está en su casita, necesitamos mirar qué condiciones, en qué condiciones están viviendo cada uno de estos niños. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya tiene el recojo de evidencias, identifica las necesidades de orientación y o retroalimentación que va a dar a las familias, ¿no es cierto? Las analiza y las selecciona en función a cada competencia. ¿Qué hace después de eso? Determina el propósito y los enfoques transversales según sean las necesidades de aprendizaje de sus niños y sus niñas, ¿no es cierto? Luego revisa, analiza la información recibida de los padres de familia. Recordemos que las mejores evidencias son las descripciones que hacen las familias de acuerdo a las preguntas planteadas por la docente, en base a los criterios. Para eso, recordemos que tenemos el banco de preguntas que se presentó, se les hizo llegar junto con las orientaciones para la evaluación inicial. A partir de esto, entonces, ¿qué hace la docente? Elabora los criterios de evaluación de acuerdo a las necesidades reales del aprendizaje.
¿Por qué tienen flechitas de doble sentido? Porque todo esto es cíclico, recuerden. No es que ahora acaba esto y ya no lo vuelvo a mirar, sino esto es cada vez que termino, vuelvo a empezar. Yo a mi niño logró este nivel de desempeño en la competencia, vuelvo a mirar, vuelvo a evaluar, vuelvo a planificar. Entonces esto es cíclico y es así como se planifica a grosso modo. No estamos entrando a un taller de planificación, pero a grosso modo eso es lo que tendría que hacer la docente de ciclo 1, Cari. Gracias, gracias Mari por tu participación. Veamos en ciclo 2. Aquí hay algo que es importante considerar. En nosotros, cuando recogemos evidencia a lo largo de las experiencias de aprendizaje, igual sucede en el caso de ciclo 1, nosotros tenemos en cada experiencia de aprendizaje criterios de evaluación. Y el registro que hacemos en cada experiencia de aprendizaje nos va a permitir también establecer algunas conclusiones respecto a cómo los niños han terminado, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje. Todas las maestras, yo también soy maestra de educación inicial, cuando termino de realizar una experiencia de aprendizaje, una planificación, toda esta información que yo recogí durante las diversas actividades que realicé en la experiencia de aprendizaje, las observo a la luz de estos criterios de evaluación que tengo para la experiencia, ¿no? Y yo tengo una idea. Lo ideal sería establecer, ¿no?, una especie de registro descriptivo de cómo terminan los niños cada experiencia de aprendizaje en relación a las competencias planteadas. Este registro, a manera de conclusión, ¿no?, breve, que podríamos hacer, deberíamos tenerla para poder ir monitoreando el avance en las competencias que tiene cada niño, ¿no? Cada maestra se puede organizar de diferente manera para poder tener esta información. La utilidad de los criterios es esa. Para eso nosotros en cada experiencia de aprendizaje tenemos criterios de evaluación. Pero cuando yo voy a cerrar este periodo, yo voy a utilizar esta información que recogí para poder tener una idea de este proceso que ha realizado el niño a partir de esta información que yo he ido recogiendo en cada una de las experiencias de aprendizaje. El registro final que yo tenga de mis niños respecto a una competencia es el que me da cuenta de cómo está el niño, hasta dónde ha avanzado, porque recordemos que las competencias se van desarrollando a manera de progresión. Entonces, si yo, por ejemplo, las cuatro primeras experiencias de aprendizaje he desarrollado la competencia Construye su identidad, y en cada una de estas experiencias de aprendizaje se han redactado, se han propuesto criterios de evaluación para poder analizar las evidencias que se han recogido, yo tengo suficiente información, ¿no?, hasta la última experiencia donde yo planifiqué esta competencia, que me da cuenta de este progreso del niño. La última vez que yo recogí información sobre la competencia Construye su identidad es una evidencia muy potente, porque me da la última mirada de cómo están los niños en relación a esa competencia, porque le he contrastado a la luz de mis criterios de evaluación. Para poder identificar el nivel de logro en ese momento, yo voy a ayudarme a partir de la información y estos registros que hice, yo me voy a ayudar como un referente para ver cómo están los niños en relación a la edad. Los desempeños me sirven también como un referente para poder observar eso. ¿Cómo están los niños en relación a estos desempeños que corresponden a la edad? Esto me ayuda a observar. No es que se descarte, no quisiera que nos confundamos y pensemos que los criterios de evaluación no los estamos usando. No, sí los usamos, y los usamos en cada experiencia de aprendizaje, si no, no tendríamos información clara de cómo están terminando los niños en cada experiencia de aprendizaje. Y además la evaluación que se hace es permanente. Si nosotros no estamos constantemente en las experiencias de aprendizaje contrastando la evidencia que vamos recogiendo con estos criterios, no podemos brindar retroalimentación.
La retroalimentación se va brindando en función justamente a la mirada que le vamos dando a estas evidencias a lo largo de una experiencia de aprendizaje. Entonces, dicho esto, la profesora Elena, por ejemplo, una vez que ella ha terminado, ha recogido información de sus niños, porque hay una información que se recoge a nivel grupal, uno puede tener una idea de cómo está el grupo, ¿no? Ella plantea aquí algunas características de ese grupo que tiene en relación a las competencias que ha estado trabajando durante todos estos meses, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ella habla acerca de la mayoría de sus niños pueden describir sus características físicas y comentar el parecido que tienen con sus padres también, asimismo pueden expresar sus gustos y sus preferencias. Sin embargo, por ejemplo, ella también señala que Carla, Luciana y Pedro todavía tienen algunas dificultades para tomar decisiones, ¿no? En situaciones cotidianas, como algunas actividades de cuidado. Es decir, Elena hace un análisis del grupo, pero identifica dentro del grupo en estas competencias a algunos niños que todavía tienen dificultades. Esta observación les va a permitir a Elena luego tomar decisiones priorizando a estos niños en relación a esta competencia, por ejemplo. Y dice, con respecto a la expresión de sus emociones oralmente, sobre todo cuando se trata del temor que sienten por el contagio de la familia, son cosas que los niños que ella ha ido recogiendo a lo largo de las experiencias, ¿no? Dice, Luciana y Mario todavía requieren del ayuda para que les ayude a solucionar conflictos, ¿no?, con otros niños, como los hermanos. Luego, la mayoría respeta acuerdos en casa, María y Pedro no cumplen con las responsabilidades que acordaron realizar, y sus padres siempre le tienen que recordar. Entonces, ella también está identificando, por ejemplo, ya en otra de la competencia Convive y Participa, de que María y Pedro necesitan todavía fortalecer un poco estas competencias. La mayoría, dice, propone acciones de cuidado familiar para protegerse del coronavirus y cuidar del ambiente, ¿no? Las niñas y los niños pueden comentar sobre sus actividades cotidianas utilizando palabras de uso frecuente, gestos, sonrisas, miradas, porque ella ha podido conversar con estos niños y tiene esta información. Participan comentando sobre las historias o cuentos que han escuchado, sobre los que les gustó y no les gustó, ¿no? La mayoría tiene mucho interés por los textos y piden a sus familiares que les lean cuentos, ¿no? Rocío, Marina y Carlos ya reconocen en los textos que les leen algunas palabras similares a las que han visto en otros lugares o en otros textos. Pedro, María, Beto y Carolina aún no están interesados, dice ella, en establecer estas relaciones, ¿no? Y se le hace difícil encontrar alguna similitud. Estas cosas son producto de la información que ella ha recogido de las experiencias de aprendizaje y aquí está haciendo como un resumen, Elena, considerando todas las competencias, ¿no? Dice, a la mayoría de las niñas y los niños les resulta difícil plantear explicaciones y alternativas de solución sobre algún problema que se les presenta. También muestran dificultades para elaborar conclusiones sobre la base de la información recogida. Y este último párrafo está referido a la competencia de indaga, ¿no? Entonces ella tiene acá, muchas de nosotras, hemos puesto esto en palabras aquí, pero muchas de nosotras tenemos esta información ya porque los conocemos a los niños, ¿no? Aquí lo que se ha puesto es en palabras ese resumen que nosotros ya tenemos de información respecto al grupo con el cual estamos nosotros trabajando. Y es importante tener esta información porque nos va a permitir tomar decisiones en esta planificación a largo plazo que nosotros realizamos, ¿no? Y aquí ustedes pueden apreciar, tal vez ustedes tengan otros formatos, pero aquí están estas competencias, que son las competencias priorizadas en el ciclo 2 y las experiencias de aprendizaje. Y ustedes pueden observar allí qué competencias se han ido trabajando en cada una de las experiencias de aprendizaje. Entonces, a la luz de los comentarios que ha elaborado, ese análisis resumido que ha hecho Elena de sus niños, de todo su grupo, ustedes pueden apreciar que allí todavía ella requiere fortalecer en algunos niños la competencia de construir su identidad. Por lo tanto, va a haber oportunidad en este segundo semestre para que ella los pueda fortalecer. Y en el caso de las experiencias de aprendizaje que se van a proponer,
hay dos experiencias más que van a contemplar la competencia construir su identidad y ella podrá hacer uso priorizando justamente estos niños que requieren mayor fortalecimiento de la competencia para poder trabajar con ellos a partir de estas experiencias de aprendizaje. En el caso de Convive y Participa también se ha dado cuenta que hay dos niños que no respetan los acuerdos, no asumen las responsabilidades que acordaron ellos, es parte del desarrollo de la competencia, pero también va a tener una oportunidad en este segundo semestre porque hay una experiencia que se denomina Mi Familia es Única, donde esta competencia está planteada, ¿no? Se va a poder trabajar, entonces ella va organizando, va observando cuáles son las que continuarán. Puede ser que tal vez ella en este análisis observa que hay una competencia que en la propuesta de las experiencias de aprendizaje no se ha considerado. Entonces, Elena está en toda la libertad de poder seleccionar esta competencia y de poder adecuar la experiencia de aprendizaje o elaborar una que le permita desarrollar la competencia que no esté considerada en una experiencia de aprendizaje que les estamos facilitando desde el Ministerio de Educación. La decisión está en manos nuestras como docentes sobre esta planificación que podemos hacer con los niños, esta planificación anual, ¿no? Entonces, ella hace este análisis de la planificación anual, puede replantear la organización de las competencias dependiendo de la prioridad que le quiera dar. Eso es parte de la información y esa es una de las formas como vamos a utilizar esta información. Ahora, en relación a esta planificación a corto plazo, adicionalmente a lo que acabo de mencionarles, nosotros vamos a plantearnos estos ajustes. Esta información del grupo y la información de los niños de manera individual, cuando tenemos la información del grupo, me permite a mí hacer estos ajustes, diversificar la experiencia de aprendizaje que recibo, ¿no? Entonces, voy a revisar la situación, determinar si se ajusta o no a las necesidades de aprendizaje de mi grupo y voy a hacer estas adecuaciones. Analizaré el propósito, los enfoques transversales y nuevamente haré adecuaciones si es que es necesario. Es importante considerar que si nosotros hacemos ajustes a alguno de los elementos de la experiencia de aprendizaje, necesariamente tenemos que revisar todos los demás, ¿no? Revisaremos los criterios de evaluación porque puede ser que yo haya incorporado una competencia y tendré que elaborar mis criterios de evaluación. Tendré que revisar las actividades propuestas y hacer también las adecuaciones necesarias para que esas actividades respondan a esta competencia que yo estoy proponiendo y revisar también estas producciones y actuaciones, ¿no? De acuerdo al nivel de progreso de las competencias. Ahora, cabe indicar que también en el marco de este trabajo que tenemos que hacer de diversificación y que yo sé que muchas docentes lo están realizando para poder trabajar con sus estudiantes, miramos cómo también va a ser esta mediación y ese acompañamiento que voy a realizar a mis niños. Yo tendría que replantear en el caso, por ejemplo, de Luciana, una forma de comunicarme con ella de manera más frecuente, ¿no? Para poder ayudarla en el progreso de sus competencias. La mirada, cuando tomamos estas decisiones, es una mirada que hacemos a nivel grupal y también una mirada que hacemos a nivel individual de cada niño. Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a mis niños? ¿En qué requieren apoyo, no? Aquí se está planteando en que Elena, por ejemplo, en el caso de Luciana, piensa en un mejor acompañamiento, pero desde una mirada socioafectiva. Para nosotros es muy importante y estamos dando esta sugerencia que este acompañamiento contemple un fortalecimiento de esta parte socioafectiva con las niñas y con los niños y con las familias, dado el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando y en el que estamos brindando la atención educativa. Entonces, en el caso de Luciana, por ejemplo,
se está planteando tener un encuentro a través del medio que disponga la familia por lo menos una vez a la semana. En el caso de Luciana, que requiere que se fortalezcan estas competencias de construir su identidad, de convivir y participa, por la información que ya la maestra ha recogido hasta el momento. En cada encuentro le propone algunas actividades para fortalecer el vínculo, ¿no?, con ella y con la familia, para también fortalecer a la familia respecto a las prácticas que tiene, cómo se comunica con Luciana. Ella, Elena, ha seleccionado algunos cuentos de los que hemos propuesto, ¿no?, en los repositorios que tenemos, tanto de Aprendo en Casa como de Perú Educa, ha seleccionado unos cuentos que contribuyen al desarrollo socioemocional. Esto quiere decir que las experiencias de aprendizaje van a discurrir, ella va a trabajar con Luciana, las experiencias de aprendizaje igual como con todos los niños, pero adicionalmente lo que ella va a hacer es, en cada reunión que tenga con la familia, donde recoge información y brinda retroalimentación, también fortalecer a través de estos cuentos estos vínculos que requiere Luciana con su familia. Ella va a acompañar a Luciana para que pueda realizar acciones de cuidado, ¿no? Va a estar monitoreándola constantemente para que ella pueda desarrollar esas actividades de autocuidado. Ahora, este trabajo con Luciana se acompaña con las orientaciones para la familia. Ella ha decidido que va a conversar con los padres una vez a la semana antes de conversar con Luciana, para anticiparles las actividades que realizará con su hija, ¿no? Pero también para ayudarlos a organizarse en casa, de modo que Luciana pueda sentirse más acompañada. Trabajará el tema de los límites con los padres y la organización de la atención y el cuidado con el hermano mayor. Les dará algunas orientaciones y pistas para que los padres de familia puedan también fortalecer el vínculo entre hermanos, ¿no? Y disminuir las ocasiones en las cuales entran ellos en conflicto, porque habría que identificar cuáles son las causas que originan el conflicto y sobre esas poder entrar a tallar, ¿no? Les va a proponer algunos compromisos a la familia para ayudar a Luciana a seguir avanzando en sus aprendizajes. Es importante considerar también que cuando nosotros nos reunamos con la familia, no solamente es el darle las orientaciones, sino el cerrar esta pequeña reunión, estos momentos de orientación, con algún tipo de compromiso, ¿no?, de cara a la siguiente vez que podamos comunicarnos con ellos. Ahora, ¿qué acciones para el desarrollo socioemocional se están proponiendo en general, tanto para ciclo 1 como para ciclo 2, ¿no? Una de las acciones importantes es crear un vínculo de seguridad y confianza con los niños, ¿no? Los niños confían en nosotros, la forma como nos relacionamos con ellos les dará confianza para que comenten si algo les molesta, si algo les agrada, ¿no? Y hay que escucharlos con atención, ponernos en su lugar, responder de manera respetuosa. Hay que establecer estos momentos de reunión con los chicos, de todas maneras, ¿no? En alguna oportunidad escuchaba a una familia comentar de que la maestra se había comunicado con ellos en el mes de abril y hasta la fecha no había tenido comunicación nuevamente con la maestra. No los había llamado, ¿no? Pero ellos cumplían en enviar la evidencia que la maestra pedía, porque la maestra sí se comunicaba a través de un WhatsApp con ellos y les solicitaba la evidencia, les daba las indicaciones de cómo debían enviarla, pero desde abril hasta la fecha no habían tenido una oportunidad de hablar con ella nuevamente, ¿no? Entonces, estas situaciones tratemos como docentes de que no sean, que no se den, ¿no? Debemos mantener una comunicación periódica con la familia, sobre todo si podemos hacerlo. Hay muchos docentes que no pueden comunicarse con sus familias con esa fluidez. Hay muchos docentes que no pueden recibir ni siquiera una evidencia porque no les permite la conectividad. Hay muchos docentes que no tienen a sus niños. No saben qué ha pasado con ellos porque no se conectan, no se comunican con ellas, se matricularon, pero nunca los han visto, no han podido establecer un contacto, ¿no? Pero quienes sí tienen la oportunidad, también se sugiere, por favor, que se comuniquen con periodicidad.
si tienen la oportunidad de contactarse a través de una videollamada, ¿no? Pueden reunirse con grupos pequeños de 3 niños, ¿no? Leerles un cuento, hacer una actividad lúdica y recoger información también de cómo ellos van avanzando en el desarrollo de sus competencias. Estas reuniones y esta comunicación con la familia y con los niños, sobre todo, permite crear estos vínculos de seguridad y de confianza que son importantes. Cuando hablemos con ellos, hay que fortalecer esa confianza en esas capacidades que ellos tienen, ¿no? Valorar el esfuerzo que realizan. Cada vez que conversen con ellos, valorar ese esfuerzo para poder hacer un dibujo, para poder participar de los acuerdos familiares, para recoger información, para comunicar lo que han encontrado, ¿no? Hay que valorar ese esfuerzo, hay que reconocer esa capacidad que tienen los niños en cada actividad que ellos realizan. Y si algo ellos no pueden hacer, bueno, acompañémoslo, ¿no? Con paciencia y brindar la ayuda si es que ellos lo necesitan cuando nos comenten que algo no pueden hacer. Hay que ayudarlos a favorecer esta regulación de las emociones, ¿no? A través de las orientaciones que podemos brindarles a las familias. Es importante generar este ambiente de seguridad con ciertas rutinas que se van a realizar, ¿no? El hecho de poder comunicarnos con ellos va a aportar muchísimo, ¿no? Y estas orientaciones se transmiten o se comparten también a las familias, porque ahora que ellos están en casa mucho tiempo, el poder tener una rutina estable les va a permitir organizarse también en el trabajo que realizan. Ahora bien, nosotros ya hicimos todo este proceso de recojo de información, analizamos la información, tenemos conclusiones respecto a cómo han progresado los niños y cuáles son sus dificultades. Necesitamos ahora comunicar esto a los padres de familia. Entonces, cuando yo tengo toda la información ya organizada, ya tomé mis decisiones respecto a la planificación que voy a realizar, ya tomé decisiones respecto a cómo haré el acompañamiento a mis niños, considerando el grupo grande y considerando a los niños que requieren mayor apoyo, entonces yo voy a organizar esta reunión con la familia para poder tener todo claro y hablar con ellos y no solamente comentarle cómo está su niño, sino también plantearle algunas alternativas para ayudarlos a fortalecer estas competencias que ellos requieren. Así que voy a reunirme, voy a organizar una reunión, priorizaré a los niños que requieren mayor apoyo para empezar con ellos primero. Se sugiere, ustedes son las que toman las decisiones finalmente, y dependiendo también de la conectividad que tengan, ¿no? Se sugiere que puedan reunirse con cada familia, ¿no? De manera individual para que puedan comentarle estos avances y estas dificultades de los bebés, las niñas y los niños. ¿Cuál sería la ruta que se va a seguir para fortalecer sus competencias? Cuando nosotros nos comuniquemos con ellos y les comentemos sobre estos avances, es importante tener a la mano la evidencia que sustente lo que les estamos diciendo, ¿no? Señor padre de familia, mire, Lucianita, ¿cuánto ha avanzado, ¿no? Ya puede reconocer estas características personales. Acá en su dibujo, ¿se acuerdan que ustedes me lo enviaron? Y que habían hecho algunas anotaciones, y cuando yo conversé con Luciana, pues ella me comentó esto, ¿no? Entonces, vamos avanzando muy bien. Sin embargo, también tengo acá la información que ustedes me alcanzaron, el audio que ustedes me enviaron, donde me comentaban que Luciana no quiere discutir con su hermanito, que el hermanito la molesta y ella se resiente, ¿no? Y los busca y casi siempre está acusando al hermanito. Entonces, también tenemos allí algunos aspectos que trabajar a nivel familiar, ¿no? Y en el caso de Lucianita también, ¿no? Para que con su hermanito fortalezcan este vínculo que tienen entre ellos, ¿no? Y también ustedes me han comentado aquí, y ella lo dice, ¿no? Que hay algunas actividades que ella no puede hacer, algunas que no les gusta hacer, ¿no? Como a veces cambiarse la ropa sola, ¿no? Que se queda con la ropa al costado en la cama. Pueden pasar los minutos y ella no se cambia de ropa. Entonces vamos a ver cómo fortalecemos esta competencia, construir su identidad a través de algunas actividades. Entonces, toda esta comunicación que tengamos con los padres debe ser a partir de evidencias que nosotros tengamos de los niños. Y hay que decirle también a los padres, y es muy importante, que
Nosotros hemos hecho un alto para ver estos niveles de logro que tienen los niños en las competencias, pero que este es un estado transitorio, que el niño va a seguir progresando en la competencia y que depende de las actividades que hagamos, del apoyo que ellos tengan, es decir, no se va a quedar allí, que es solo un momento, ¿no? Que esto va a cambiar, que esto va a mejorar con el tiempo y que va a depender de estas oportunidades, ¿no? Debemos ser cuidadosos con las niñas, los niños, con sus familias, para no afectar su autoestima, así como la confianza de las familias en las capacidades que tienen sus hijas y sus hijos. A veces las formas, como las decimos, puede generar en los padres de que, ¡ay, no haces las cosas! Ahora les van a poner esto, les van a sentar más tiempo a hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, evitemos eso, conversando y explicándole a la familia de qué se trata. Esto es fácilmente salvable, ¿no? Nosotros confiamos y sabemos muy bien en nuestras capacidades como docentes y en la forma en cómo comunicamos a las familias estos avances y estas dificultades. Creo que el nivel de educación inicial se caracteriza justamente por la empatía que tenemos y estos vínculos que establecemos con las familias que nos permiten comunicar de manera asertiva todo lo que hacemos. Ahora, ¿con qué recursos contamos en educación inicial para hacer todo este trabajo, ¿no? Posterior a esta identificación de los niveles de logro, todo lo que nos queda para este semestre, vamos a mostrarles con qué recursos podemos contar para hacer el trabajo que se nos viene. En primer lugar, tenemos la plataforma web Aprendo en Casa, donde ustedes pueden encontrar las experiencias de aprendizaje, recursos adicionales como videos, infografías, material de apoyo para las familias, canciones, ¿no? Todo ese material lo podemos encontrar en Aprendo en Casa, es descargable y ustedes lo pueden compartir con las familias. Para el proceso de mediación, que es tan importante de las experiencias de aprendizaje, para este proceso de mediación es necesario que el estudiante comprenda lo que va a hacer, qué se espera de ellos, ¿no? Y cada experiencia de aprendizaje tiene en las primeras páginas una sugerencia de cómo comunicar esto a los niños. Y en la web hay videos donde participa Chancay, ¿no? U otro de los personajes de la televisión, donde también, si no se lo dicen de manera oral, entonces si disponen de enviar un video, conexión para enviar videos a través de WhatsApp, también ese video se puede descargar, lo puede enviar a los niños. Es decir, hay diferentes maneras para comunicar y que todos puedan comprender de qué se trata la experiencia en la plataforma Aprendo en Casa. Son recursos que ustedes pueden utilizar, además de los programas tanto de televisión como de radio, que son recursos que pueden apoyarnos en el trabajo que nos toca realizar. En el caso de Ciclo 1, también se encuentra en la plataforma Aprendo en Casa una serie de artículos y de materiales como videos y audios también que les permitan a las docentes trabajar y orientar a las familias para lo que van a realizar. También son descargables y los pueden compartir. Sí. Perdóname, Mari. Sí, perdóname. ¿Qué te parece si esta parte de los recursos la pasamos un poquito rápido? Porque sí, tenemos sí bastantes preguntas. Sí, vamos a pasarlo. Sí, también tenemos el repositorio Perú Educa, donde pueden encontrar esta variedad de materiales. Están allí colgados todos los que se han trabajado para este año. Y materiales de años anteriores que ustedes también pueden utilizar, ¿no? Herramientas pedagógicas también de educación intercultural bilingüe para quienes tengan estudiantes con estas características. Materiales para los estudiantes también los podemos encontrar allí en la plataforma de Perú Educa, en el repositorio. Aquí tenemos una gama de materiales para promover el desarrollo socioemocional, la guía de interacciones, la guía de conciencia y regulación emocional, los cuentos, materiales CIB para el estudiante, también son cuadernos de trabajo en diferentes lenguas, materiales y recursos para acompañar a las familias que están organizados en base a estos 6 mensajes clave que ustedes pueden observar. Rotafolios para el trabajo con niños, cartillas, cuidados con amor,
La sugerencia que nosotros realizamos también es que ya que tenemos tanto material a disposición que puede ser utilizado, se les presenta a ustedes como una sugerencia para que lo puedan revisar. También se les sugiere, ¿no?, que hagan la revisión de estos recursos, que analicen cuál de ellos les puede servir para las competencias que van a desarrollar o para fortalecer competencias en el caso de algunos niños, y que sea necesario que ustedes de allí extraigan algunas orientaciones para compartir con las familias. Entonces, también se les sugiere que podrían hacer como una especie de matriz, ¿no?, como un catálogo que les permita aprovechar al máximo todos los recursos existentes, ¿no?, que los puedan tener organizados en una matriz. Esa es una de las sugerencias que nosotros les estamos entregando a cada uno de ustedes. Bueno, entonces, hemos llegado a este punto. Solo me queda nada más que recalcar que estamos en este marco de la promoción guiada, en estos periodos pedagógicos, que lo importante para nosotros es considerar en este semestre cómo vamos a hacer esta mediación y acompañamiento para que los niños fortalezcan sus aprendizajes, que tomen en consideración que esta información diagnóstica nos va a permitir justamente tomar estas decisiones para mejorar nuestra práctica docente y para ayudar a los niños a progresar en el aprendizaje, brindando un soporte socioemocional que es necesario tanto para el niño como para las familias, ¿no? Y que contamos para esto con la planificación de estas experiencias de aprendizaje que nos van a ayudar siempre y cuando nosotros podamos adecuarla en función a las características de nuestras niñas y de nuestros niños, considerando que las competencias van en progresión. Para esto es importante también que involucremos a actores para nosotros clave, ¿no? Ya hemos dicho que en el caso de educación inicial, nuestro aliado principal es la familia, ¿no? Y hay otros actores educativos importantísimos que ya pertenecen a la institución, ¿no? Como por ejemplo los directores y los docentes. Para ellos también van a haber espacios para poder participar. El día de hoy hemos visto que han ingresado a este Zoom directores, profesores, coordinadores, docentes también. Sin embargo, para ellos van a existir otros espacios adicionales que complementen la información, como el webinar docente al día, que va a haber uno este 25 de junio, que es general para todos los actores educativos de los diferentes niveles de la educación básica regular. Y a nivel específico también el 9 de julio va a haber un webinar para educación inicial, ¿no?, que refuerce tal vez algunos aspectos que aquí no han quedado claros, ¿no? A partir de las preguntas que recojamos de ustedes y de esta matriz, podremos perfilar para este webinar tratando de responder a algunas dudas y cuestiones que hoy no se puedan dar una respuesta clara, se podrán realizar a través de este webinar. Y también va a haber un streaming el 1 de julio para las familias. Por favor, anótenlo para que puedan compartir con sus familias este streaming que se va a realizar. También es importante que se considere la articulación de diversos actores para la mejora de los aprendizajes, ¿no? Desde el sector público estamos involucrados desde el MINEDU hasta la SUGELS, ¿no? Los gobiernos locales, los municipios. ¿Por qué? Porque es importante tratar de generar estos canales de comunicación, ¿no? Conversábamos nosotros que en algunos casos no se tiene la disponibilidad a veces de poder enviar material o de recoger evidencia, y tal vez es importante establecer estas alianzas para poder hacer una comunicación fluida en algunos casos, y es necesario que intervengan las autoridades, ¿no? Para ellos hay que sensibilizarlos, comentarles cómo se va a realizar esta implementación del siguiente semestre, ¿no? Coordinar con esos actores en el territorio, con la sociedad civil, la comunidad. En las comunidades los grupos son muy organizados, ¿no? Y cuando se observa, la maestra tiene, o el maestro tiene un rol ahí muy importante siempre en la comunidad. Y se acude también a ellos para ver si en las familias hay algo que se puede hacer para ayudarlos a que
genere mejores condiciones para el aprendizaje de sus niños, a veces las asambleas comunales ayudan mucho también, ¿no? En estas orientaciones, o las autoridades comunales a los cuales se les tiene mucho respeto, a veces recomiende, sugiere, ¿no? Recomienda a las familias prestarle más atención a los niños, o facilitan algunos recursos. Por eso es importante también considerarlos para este proceso, este semestre, en estas condiciones en las cuales todavía estamos nosotros brindando una atención a distancia, ¿no? Bueno, esta es la parte final. ¿Con qué ideas claves nos quedamos? Con que los periodos de consolidación y continuidad tienen como propósito el desarrollo de las competencias de los estudiantes, que la evaluación diagnóstica forma parte de la evaluación formativa que nos permite determinar el nivel de desarrollo de las competencias, identificar estas necesidades de aprendizaje, de tener claridad de cómo se encuentran nuestros estudiantes nos va a permitir atender esa diversidad en el siguiente semestre. Que todavía tenemos este tiempo para poder trabajar con nuestros niños y fortalecer sus competencias. Nos permite esta atención diferenciada, mirando no solo al grupo, sino mirando a este niño con sus características y sus necesidades. Y que incorporemos en esta atención una variedad de recursos que tenemos. También es importante considerar que este periodo nos va a brindar oportunidades para la culminación oportuna y la permanencia en el sistema educativo de nuestros estudiantes. Y que este periodo debería comprometer, involucrar el accionar articulado de todos los actores del sector público y de la sociedad civil para esta implementación en el siguiente semestre. Hasta aquí hemos dado por culminada esta presentación. Y vamos a pasar con Pedro para poder revisar algunas. Cari, sí, dime. Karimcita, solamente quería agradecer también a todos y solamente una corrección, es que el webinar docente al día es el 2 de julio. ¿Sí? Ah, perdón. Webinar ya. Docente al día para docentes es el viernes 2 de julio. Muchísimas gracias. Y el de inicial es el 9, ¿verdad? Así es, sí. Perfecto. Ya está, muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos, les agradecemos muchísimo a todos ustedes por su atención, por su paciencia, y los dejamos con Pedro. Muchas gracias al equipo de la dirección inicial del Ministerio de Educación, a Marisa Ochoa Villar, Karen Risco, Gloria Valdeiglesias García, que también nos está acompañando, Madeleine Muñonca Lupo. Vamos entonces a entrar a lo que es el bloque de preguntas y respuestas. Estimados amigos, solo para comentar algunos anuncios, esta videoconferencia se está grabando, por lo tanto ustedes van a tener este video próximamente desde la siguiente semana a través de la plataforma edutalentos.pe. Mucha atención con ello, van a poder revisar nuevamente el video de lo que se está realizando el día de hoy. Asimismo, también para comentarles que todas las preguntas están pasando a una matriz. Esta matriz es un consolidado que nosotros vamos a colgar también en la plataforma EduTalentos. Si es que hoy día no podemos responder todas las preguntas que se nos han realizado, vamos a poder encontrarla en esta matriz también desde la próxima semana para alcanzárselo a ustedes, estimados amigos. Y asimismo, en relación a los PPTs, también se han estado haciendo algunas consultas. Nosotros vamos a pasar en estos momentos lo que es la encuesta de satisfacción. A través de esta encuesta de satisfacción, ustedes van a poder realizarla y les va a aparecer un enlace con el cual ustedes van a acceder a los materiales que hemos presentado el día de hoy. Ahí está pasando, por favor, visibilizar el chat. Por favor, ahí, muy bien. Entonces vamos a dar inicio ya a lo que es el bloque de preguntas y respuestas. Para ello nos va a acompañar y le vamos a dar la palabra a Gloria Valdeiglesias del equipo de la Dirección de Inicial Primaria. De Inicial, perdón. Gloria, te damos la palabra. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos, estimada. Bien, gracias. Bien, vamos a hacerlo rápidamente para darle lugar también a Made a que haga las preguntas y respuestas correspondientes al ciclo 2. Yo me voy a enfocar más a las preguntas y respuestas del ciclo 1. Aquí nos preguntan sobre si las evidencias son solamente el análisis de estas evidencias, si son respondidas con relación
o contrastadas con relación a los desempeños. Y se preguntan, ¿y qué son de los criterios? Creo que Karin ya aclaró este punto, ¿no? Sin embargo, podemos agregar que, por ejemplo, en el ciclo 1, estos criterios que elabora la docente en base a los desempeños son sumamente importantes, porque estos criterios le van a ayudar a poder hacer las preguntas a las familias con mayor pertinencia, con mayor acercamiento justamente a esas conductas que los niños van a desarrollar en función para poder saber si está desarrollando tal o cual competencia. Antes siempre hemos hecho preguntas, hemos visto, hemos recogido información de cómo son los niños, ¿no? Pero de repente hacíamos cualquier tipo de preguntas y cuando incluso estábamos en lo presencial, mirábamos a los niños y no hacíamos un foco con relación a qué competencia le estoy dando énfasis en este momento para evaluar. Estos criterios justamente nos ayudan a hacerle a la mamita las preguntas mucho más pertinentes para que pueda ella describir esas conductas que nos van a ayudar a tener en cuenta si el niño está desarrollando o no está desarrollando. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen que si en el ciclo 1 la comunicación es con la madre o el adulto cuidador, y si damos actividades sugerentes y nos guiamos por lo que ellos comunican y o con videos que nos envían. Ya sabemos que la comunicación en el primer ciclo es con la madre, el padre o el cuidador principal. No les damos actividades sugerentes a la mamita para decirle, ya, ahora hazle esta actividad, por ejemplo, dale pelotas y haz que te tire las pelotas o haz tal o cual actividad. No, sabemos que a los niños no les damos las actividades. Lo que hacemos es crear las condiciones, ¿no es cierto?, para que ese contexto sea un contexto favorable, para que esas interacciones que tiene la madre con el niño, el cuidador con el niño, sean las mejores para que ese niño desarrolle las competencias, ¿no es cierto? Y entonces, lo que hacemos es darles orientaciones sobre cómo es la atención a los niños y niñas, ¿no es cierto?, a la mamita, al papito. Otra pregunta importante, planteaban también si los videos son evidencia. Claro, si logramos que nuestras mamitas nos den algún video, podría servir como evidencia, pero la mejor evidencia en el caso de ciclo 1 es esa conversación que tengamos con la mamá, esas descripciones que nos hagan las mamitas gracias a esas nuestras preguntas pertinentes, precisas, ¿no? Que no sean ambiguas. Si yo quiero recoger y saber cómo mi niño está desarrollando o no está desarrollando, por ejemplo, en el aspecto motor, tendré que hacer preguntas que tengan relación con esta área, ¿no es cierto? Si la mamá está organizando el espacio, si el niño es un niño gateador, le preguntaré, ¿le ha puesto un ambiente para que su niño pueda gatear? ¿Está seguro ese espacio donde el niño gatea? ¿Cómo es el piso? ¿Es un piso suave? ¿Es un piso firme? Porque el piso tiene que ser firme, no tan suave, para que ese niño pueda pasar de gatear a pararse solo. Entonces, mis preguntas tienen que ser precisas y yo creo que es la mejor forma de recoger evidencias en ciclo 1, es esa conversación que vamos a tener con las mamitas, ¿sí? En el primer ciclo se da retroalimentación, nos preguntan. Claro que sí, claro que es parte de la evaluación, ¿no es cierto?, que hacemos. Y la diferencia está en que esa retroalimentación no la hacemos al niño. ¿A quién la vamos a hacer? A la familia, a la mamita. Y le vamos a retroalimentar en aquellos aspectos que hemos podido observar, analizar, seleccionar. Cuando hemos estado recogiendo información y la mamita nos dice, por ejemplo, ay, señorita, ¿sabe qué? No sé cómo hacer para que mi niño
coma, quiere comer él solo, yo no le quiero dar porque no tengo tiempo. Ah, ahí hay un aspecto que tengo que retroalimentar a esa mamita con relación a cómo alimentar al niño, cómo debe ser una alimentación responsiva, ¿no es cierto? Entonces, claro que sí, damos retroalimentación, pero a la familia. Otra pregunta es con relación a qué hacer, y nos dicen, ¿no? Reitero la pregunta, están muy interesadas, ¿qué hacer con los padres que no envían las evidencias? Se han agotado todas las posibilidades de comunicación, no responden y a los mensajes ni a las llamadas telefónicas, se les deja en blanco. Claro que sí, amigas y amigos, no podemos inventarnos información. Si no hemos podido recoger información, no me puedo inventar. No puedo yo, por cumplir, poner cualquier tipo de evidencias. Definitivamente, si no logro comunicarme con una familia, tendré que buscar otras formas. Y si no las encuentro, chicas, estamos en un contexto, en una situación en la que no podemos forzar ni a los padres ni a las docentes, ¿sí? Tenemos que tener paciencia y ya podremos encontrar alguna forma, ¿sí? Entonces, hay que pensar que no estamos en una situación presencial, ¿no? Es una situación completamente diferente. Entonces, no, además, también había una pregunta en la que decían, si yo tengo que ir todos los días a hablar con todas las mamás, no, si yo tengo 20 mamás o tengo 15 mamás, tengo que hacerme un cronograma y con la familia tal voy a verme el martes, con la familia Farfán me veré en los miércoles, con la familia García me veré, hablaré los días jueves, y entonces hago un cronograma concertando con la familia, obviamente, para preguntarle qué día puede, a qué hora puede, ¿no? Para que no sea nada forzado. Entonces, yo voy a poner un cronograma, y si no puedo acceder a la familia porque mis tiempos no me dan durante la semana o durante 15 días a todas mis 15 niños, tendré que priorizar quiénes necesitan más, ¿no? Entonces, no nos estresemos, hay que tomar con mucha responsabilidad, y por eso es que cada vez que logremos comunicarnos con nuestras familias, tengamos muy claro qué es lo que vamos a retroalimentar, qué es lo que vamos a preguntar, para que aprovechemos y optimicemos el tiempo. Otra cosa que nos preguntan es si se puede hacer un resumen o conclusión descriptiva global y no individual. No, amigas, la evaluación es individual, es por cada niño y por cada competencia, ¿no es cierto? Y para yo hacer mi conclusión descriptiva, tengo que valerme de mis apuntes en mi cuaderno anecdotario, en mi instrumento de seguimiento, ¿no es cierto? Y voy a hacerlo teniendo en cuenta mis criterios, los desempeños, las capacidades, o sea, la competencia es lo que yo voy a evaluar, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener que ir buscando, como muy bien lo explicaba Maritza, en mi cuaderno anotario, y con relación a esta competencia, a ver qué conductas tengo anotadas en mi cuaderno anotario o en mi instrumento de seguimiento al niño, ¿no? Pero la evaluación es individual, ¿no? No es grupal en este caso, ¿no? En el ciclo 1, otra pregunta es que si el sistema de CIAGIE nos permitirá generar este informe del primer semestre. En el caso de ciclo 1, el CIAGIE no nos va a permitir consignar la evaluación en este semestre, ni en el siguiente, sino solo a fin de año. Pero eso no significa que no vamos a evaluar a los niños. Eso no significa que no vamos a informar a las familias sobre el proceso de desarrollo de sus niños. La evaluación, no se olviden que es permanente, y que hacemos los cortes de acuerdo a cómo la institución educativa ha determinado si es bimestral, si es trimestral, y entonces ahí
es la maestra quien, junto con la institución educativa, determinarán cuál será ese formato de su informe del progreso del niño para poder informar justamente a la familia sobre cómo está desarrollando ese niño en el primer bimestre, en el segundo bimestre, en el tercer bimestre. Ya al fin de año van a consignar en el CIAGIE la descripción, la conclusión descriptiva de fin de año, ¿no? Bien, hay una última pregunta que dice, en el ciclo 1, la fecha que se considera en el cuadro es la fecha en que se recogió la información o es la fecha en la que se realiza la descripción luego de revisar los registros del cuaderno anecdotario o cuaderno de campo. Miren, cuando ustedes recogen información, le ponen fecha, ¿no es cierto?, en el cuaderno anecdotario, pero para hacer la conclusión descriptiva, ya sea para poner a fin de año en el CIAGIE o en su informe del progreso del niño cada bimestre o trimestre, no necesitan poner fecha, sino es una conclusión descriptiva en base a todas esas observaciones que hicieron en esas fechas, pero al final es la última mirada que doy al niño, ¿no es cierto?, con relación a tal o cual competencia, ¿sí? Bien, si me queda más tiempo, luego de Made podré de repente contestar alguna otra pregunta más que por ahí se presente. Le doy el pase a Made. Gracias, Glorita, muchas gracias y el saludo cordial esta tarde a todas las especialistas, directoras, maestras de aula que se conectan en este compartir que estamos desarrollando el nivel inicial. Sí, para ir aclarando las preguntas que ir respondiendo, nosotros no estamos desarrollando en el nivel inicial el refuerzo escolar. Le hemos denominado el acompañamiento y el acompañamiento de todo este trabajo durante este año, ¿no? Cómo ir trabajando con nuestras niñas y niños de los ciclos 1 y 2. Entonces, hay una pregunta que dicen, para realizar ya no el refuerzo escolar, sino este acompañamiento que estamos realizando las maestras, ¿vamos a tener una guía? Sí, se ha preparado una guía de orientaciones para que las maestras la puedan utilizar, ¿no? Entonces, posteriormente se les va a hacer llegar este documento a todas las especialistas, cómo se hace el tránsito desde el Ministerio de Educación a cada una de las regiones para que las maestras de aula las puedan utilizar, ¿no? Otra de las preguntas que hay y que también ha ido reforzando nuestra amiga Gloria es que ¿dónde quedan los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, ustedes saben que los criterios de evaluación nos ayudan a desarrollar las competencias. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que si hay las evidencias, nos ayudan a desarrollar estos criterios, ¿no? Es evidente que los desempeños nos ayudan a desarrollar estos criterios. Lo otro que dice, ¿no? Este periodo de refuerzo, que nosotros no le estamos llamando refuerzo, sino le estamos llamándole el acompañamiento, en este caso, nosotros sí, ahí este periodo empieza ya desde esta fecha, donde se hace este corte para que haya el refuerzo y la continuidad, ¿no? De todo el aprendizaje que se está desarrollándose a partir de este periodo, ¿no? La otra pregunta que dice, en la mayoría de las zonas rurales de nuestro país, los padres de familia carecen de equipos tecnológicos sofisticados y problemas de conectividad. Muchos de ellos no envían sus evidencias. Entonces, ¿cómo evaluar a los estudiantes si los padres de familia no envían las evidencias? Muchas maestras también en los talleres, en otras reuniones que hemos tenido, han compartido sus estrategias, cómo recoger estas evidencias, organizándose con los padres, con la comunidad misma, con los responsables de la comunidad, con los que son responsables de entregar el Caliwarma,
con los padres, presidentes comunales o los APUs, como los llaman en la Amazonía, ¿no? Entonces, ellos han hecho organizadamente, han ido dando un tiempo para que los padres puedan enviar sus evidencias y la maestra pueda evaluar y tener en cuenta esto para hacer la evaluación de los criterios y ver el desarrollo de las competencias. Entonces, dice, si yo recojo estas evidencias semanalmente o quizás quincenalmente porque la lejanía de la institución a donde yo estoy, ¿cómo hago la retroalimentación, no? Para yo hacer una, responder, no ir evaluando la evidencia y analizando la evidencia. Entonces, yo dentro del enfoque formativo, como nos dice también Rebeca Nijovic, que la retroalimentación es inmediata, ¿verdad? Sí, pero en este caso también Rebeca y el enfoque formativo nos dice que si podemos hacer una devolución. Entonces, ¿en qué consiste la devolución? En que yo voy a entregar a los padres de familia indicando qué es lo que su niño ha ido desarrollando en esta semana. Ejemplo, en esta semana que yo le he enviado y el padre de familia me envía en la semana o en la quincena las evidencias. Entonces, yo también tengo el tiempo para ir analizando, evaluando esas evidencias y los criterios y ver el desarrollo de la competencia. Entonces, yo voy a poder hacer esa devolución para que ayude a la niña, al niño, a desarrollar la competencia, ¿no? Entonces, ahí yo podría realizar. Ahora, ¿qué hace el hasta el momento no fue posible en el CIAGI? Sí, para el ciclo 2, ya la semana pasada hemos trabajado con los de ciclo, los compañeros de CIAGI, y sí está habilitada para el ciclo 2 poder ingresar este primer registro en este primer semestre. Y la otra pregunta que decían que si algunos materiales que son para educación intercultural bilingüe todavía no han llegado dentro de del plazo establecido, es por todo el tránsito que se da desde el Ministerio de Educación hasta la UGEL, ¿no? O sea, no es que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe no entregue en su momento oportunamente, sino todo es un tránsito donde se hace todo una trayectoria de distribución. Y quizás en ese tránsito haya esa demora, sí, muchas regiones nos han ido llamando para preguntar por qué todavía algunos cuadernos de trabajo no han llegado a sus UGELs, a sus instituciones, y si no, tal vez les han llegado solamente para una edad, en el caso de 4 años, en otros casos de 5 años, pero sí se está regularizando. Nosotros también nos estamos preocupando como dirección para que este tránsito fluya de mejor manera y pueda llegar este material de manera oportuna, ¿no? Entonces, no se olviden, queridas compañeras, amigas, del nivel inicial. En el nivel inicial, sí, hay una pregunta, dice, ¿no? Si la promoción es automática, ¿qué sentido tiene que hablar de una promoción guiada? Pero nosotras sabemos que para ver el desarrollo de estas competencias con las que estamos trabajando, tenemos que hacer este seguimiento, ¿no? Este acompañamiento. Entonces, les pedimos que, así como Gloria lo ha enfatizado, es hacer, es ver de cerca este desarrollo, trabajando estas experiencias, contextualizando, utilizando de manera adecuada los materiales según sus instituciones educativas, según sus contextos, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las instituciones educativas? ¿Dónde están sus niños, no? Yo puedo estar en una capital, pero mis niños pueden estar en un contexto rural. Yo me tengo que ubicar que en ese contexto rural, ¿qué de lo que está en su contexto le ayuda al niño a desarrollar los aprendizajes, ¿no? A desarrollar estas competencias que yo responsablemente, con mi mirada pedagógica, con esta intención pedagógica, yo la selecciono porque necesito que esté mi niño, mi niña, lo vaya desarrollando, ¿no? Entonces, sí, también para contestar a la maestra que preguntaba de educación religiosa, si no lo ha trabajado,
este año supongo que según como lo ha indicado Karim, lo empieza a trabajar y lo puede ir desarrollando. Estamos dentro del tiempo y si y algunas preguntas que todavía las que están no hemos desarrollado, las vamos a llenar en ese Excel y les vamos a invitar. Y como dijo Karim, tenemos otra oportunidad para seguir conversando sobre todo este trabajo que viene desarrollando Educación Inicial en este marco. Vale. Sí, ya estamos terminando, sí. No, solamente quería agregar algo que me preocupa. No se olviden, las chicas de ciclo 1, que no se califica a nuestros niños con A, B o C. Solamente ajá, son las descripciones en el ciclo 1. Y luego otra cosita, ¿no? Dice que es mucho, tienen 20 niños y no pueden llenar tanta evaluación cada bimestre. Es la institución educativa que determina si es bimestral, trimestral o semestral. Eso lo determina la institución educativa. Pero no podemos esperar hasta fin de año para dar a la mamá informe del progreso del niño, ¿sí? Gracias. Bien. Bien, Glorita. Entonces, estas acciones que el día de hoy en la tarde hemos desarrollado, en el caso de nivel inicial, recalco, la llamamos mediación y el acompañamiento en este segundo semestre, ¿no? No la estamos denominando como refuerzo escolar, sino la mediación y el acompañamiento para seguir en la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, algunas preguntas que quizás no se haya completado, pero sí se ha ido reforzando, las vamos a ir respondiendo en la medida de todas las los encuentros que tengamos. Muchísimas vale. Gracias. Sí. Si quisieras, Karincita, por favor, sí, algunas sí, solamente preguntas. Quiero, sí, quiero decir y aclarar algo, que es un comentario que acabo de leer, donde dicen, Emita Camones nos dice, pienso que lo más pertinente en ciclo 2 también es la descripción de los aprendizajes. Exactamente, por eso es que se ha hecho mucho énfasis en estos, en poder describir estos avances y estas dificultades que presentan los niños en el desarrollo de las competencias. Como Gloria bien lo ha dicho, tiene que ser individual, porque eso no lo podríamos hacer de manera grupal. Se pierden el todo las características de estos niños, ¿no? Y sí, para poder nosotros en ciclo 2 determinar un nivel de logro y asignarle una letra, justamente en la presentación les hemos mostrado, tienes que hacer primero una conclusión descriptiva, donde estén estos avances, donde estén estas dificultades, porque solo teniendo esa información descriptiva vas a poder determinar un nivel de logro. O sea, la evaluación del aprendizaje no es, no implica solamente asignarle una letra, por llamarlo así, implica más bien es mirar este proceso del niño para poder identificar avances y dificultades. Nada más, eso es. Gracias. Gracias al equipo de la Dirección de Educación Inicial, Marixa Ochoa Villar, Karim Risco, Madeleine Ñonca y Gloria Valdiglesias, que nos estaban respondiendo las preguntas que han estado desarrollándose a nivel del chat de nuestra plataforma. Tengan en cuenta, nuevamente lo reiteramos, nosotros estamos haciendo una matriz, un balotario, que va a ser subido, al igual que el video, a la plataforma edutalentos.pe, donde ustedes van a poder encontrar esta información nuevamente desde la siguiente semana. Asimismo, para recordarles que se ha pasado la encuesta de satisfacción, que es a través de ella, que ustedes van a poder encontrar los PPTs que se han presentado, es el medio más rápido para que ustedes puedan acceder a todos los materiales. Estos no se envían por correo electrónico, se descargan a través de la encuesta de satisfacción. Estamos ya dando esta asistencia técnica, y para ello, en representación de la Dirección General de Educación Básica Regular, se acompaña Milagros Arango Arango, que nos va a dar las palabras finales. Estimada Milagros, te damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Lamentablemente no puedo prender la cámara porque tengo dificultades con la conectividad y si la prendo se va el audio. Entonces, es uno o lo otro. Muchísimas gracias al equipo de la Dirección de Educación Inicial, perteneciente a la Dirección General de Educación Básica Regular, también al equipo de la DEIR, perteneciente a la DIGEIDIRA, ¿sí? Ambas direcciones eminentemente pedagógicas y que vienen trabajando de manera articulada para generar estos espacios que son
diseñados en respuesta a las demandas que ustedes nos hacen llegar a través de distintos canales, de distintos medios. Tenemos en este momento un par de anuncios antes de poder hacer la despedida. Estamos leyendo por ahí por el chat que hay muchísimas cosas que se han quedado pendientes, ¿sí? Como hay un compromiso ya asumido, voy a decir en qué consiste. Las preguntas que están apareciendo por el chat de esta transmisión vía Zoom, pero también por el chat de la transmisión por YouTube, están siendo consolidadas por el equipo del nivel inicial, es decir, por nuestras cuatro compañeras que esta tarde nos han acompañado, están siendo consolidadas en una matriz, la cual va a ser trabajada los próximos días, y oportunamente les avisaremos cuándo será colgada esa matriz en la plataforma de EduTalentos, y de seguro también va a poder ser difundida a través de otros canales y medios autorizados. Y entonces ahí ustedes van a poder encontrar un recurso más para la labor que sabemos están realizando. Cuando les decía anuncio, me refería a que estos espacios, el de hoy estaba específicamente diseñado para especialistas de DRE y UGEL, pero sabemos que en la difusión que hacen siempre hay mucho interés, y esta tarde nos han acompañado directivos, docentes, a quienes de verdad les agradecemos este compromiso de seguir teniendo información de primera mano para la labor que realizan, pero hay un espacio específico para ustedes que se va a realizar el próximo 2 de julio, que es viernes. El viernes 2 de julio vamos a tener un espacio nuevamente para el nivel inicial, y estarán acompañándonos las cuatro especialistas que hoy están aquí, nos van a volver a acompañar. Ese espacio es exclusivo para ustedes, queridas docentes del nivel inicial, y se va a difundir la convocatoria, pero el espacio que ya es conocido por ustedes se da a través de Docente al Día, ¿ok? Asimismo, aprovechamos en comentarles para que nos ayuden en la difusión que el 9 de julio estaremos trabajando con el nivel primaria y el 16 de julio estaremos trabajando con el nivel secundaria. Todo el espacio de Docente al Día, como ustedes saben, está diseñado para ustedes, colegas, para docentes en ejercicio en funciones. Muy bien. Muchas gracias por los saludos que nos están haciendo llegar. Muchas gracias nuevamente al equipo de Educación Inicial, cuatro maestras con amplia experiencia, cuatro maestras dedicadas por años a esto que es el formar a nuestros niños, pero también el ir viendo el otro paso que es generar todas las condiciones y generar documentos e ir pensando en aquello que va a revertir en la mejora de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias de nuestros pequeños. Muchísimas gracias por este espacio. Muy buenas tardes con todos. No se olviden, por favor, me acaban de decir, de contestar la encuesta de satisfacción. Contestando la encuesta de satisfacción, que para nosotros es un insumo sumamente importante, ya que nos permite autoevaluarnos como equipo pedagógico, van a tener acceso a la presentación que hoy han compartido nuestras compañeras. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y a seguir cuidando. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Un saludo cordial al equipo del Ministerio de Educación y a las regiones y a los especialistas de las direcciones de educación inicial, de las DRE, GRE, UGEL y de las instituciones educativas que hoy nos han acompañado con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Vamos a dejar la plataforma abierta todavía 3 minutos para que puedan culminar con la encuesta de satisfacción. No se olviden de realizarla. Por favor, con nosotros, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.